buenos días a todos, soy Fulana y bienvenidos a Pokémonero Sagrado. Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer, compañeros. Llevo toda la noche pensando lo que va a pasar en el día de hoy. O sea, hoy de verdad tengo el primer match ball de la serie. Puede que hoy se acabe la serie, no digo nada, no lo digo ni medio en broma. O sea, esto es que puede ser verdad, principalmente porque el combate que se viene ahora, por lo que me habéis dicho, es complicadísimo. Lo he estado estudiando un poco, he estado en mi cabeza dándole vueltas a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Y lo he estado viendo también por YouTube porque es que me lo habéis puesto como que iba a perder el loque. O sea, Fola, lo que viene ahora es 5 veces más difícil que Yasmina. Es un combate doble, pero encima el rival que tienes al lado tiene Pokémon de mierda, no sirven de nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado, macho? ¿Qué es lo que pasa? Me cago en la cona. Me metí en internet en plan, combate después de no sé qué del Team Rocket. Y vi el combate. Me cago en la madre que me parió. Es jodido de cojones. Es un combate doble donde principalmente mi compañero que saca Pokémon son Pokémon de mierda. Pero de mierda. Me cago en la cona, la verdad, no valen para nada. O no utilizan prácticamente ataques. Lo único que sirven es como un poco saco de boxeo, entre comillas. Y no lo digo ni medio en broma. Así que, en fin, chicos, hay que plantear el combate como sea. Ayer perdimos 3 vidas, lo cual es jodido. Ayer perdimos a Rompilusiones, tío. Rompilusiones que yo creo que hubiese sido clave también en el combate de hoy, honestamente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Y shit happens, ¿qué quieres que te diga? Vamos a dejar los Pokémon en el PC, ¿vale? Y vamos a hacer varias cosas antes del combate, ¿vale? Varias cosas antes del combate. Voy a extraelvelear, ¿eh? Sabéis que en este combate no hay... digamos que no hay techo de nivel. Por lo tanto, tengo varios Pokémon para poder pelear contra Yasmina, lo cual está bien. Así que como no hay techo, entre comillas, voy a poder más o menos, entre comillas, ¿vale? Aquí, Izmater. Voy a poder extraelvelear un poquito. Mi idea es que como el rival no tiene Pokémon interesantes, es reventarlos a todos de surf de Octillery. Principalmente, esa es mi jugada. Eso o sacar a alguno de los Pokémon de aquí, la verdad. Algunos de los Pokémon de aquí yo creo que también pueden ser interesantes. Sobre todo Cradily, que no va a servir de mucho en el combate contra Yasmina y que tiene bastantes buenas defensas. Lo malo es que no tiene ataques, tío. Es que tiene ácido, amnesia, impresionar, rayo confuso. Que tiene ataques de mierda. Tienes ataques de mierda. O Gyarados. Gyarados está a nivel 40. Toda la razón, la verdad. Pero tiene Furia Dragón, tiene Aquacola y por supuesto tiene la habilidad Intimidación. De hecho, Gyarados va a ser titular 100% por el que dirán, ¿vale? Y luego, me habréis dicho también que puedo tener ya a Togekiss. Bueno, a ver. No sé si puedo tener a Togekiss porque Togepi tiene que aumentar la felicidad, pero sé dónde conseguir la piedra oval. La piedra oval se consigue aquí, vamos a ir para allá, que es haciendo surf, por lo que parece, en la guardería, ¿vale? En la guardería, por lo que parece. Así que vamos a dejar... vamos a ir por aquí, vamos a ir a la guardería y vamos a ver esto. Luego, también me habéis dicho que si evoluciona el Hoothoot en Noctowl, puedo cambiarlo por un Torkoal, lo cual no está mal un Torkoal, ¿eh? No está nada mal un Torkoal. Vale, aquí está Trigal... no, esto es Iris. Trigal, ¿no? Trigal hacia abajo, vale. Volamos hacia aquí, Trigal hacia abajo, podemos hacer surf. Haremos surf ahora. Y pillaré la piedra oval para que el Togetic evolucione en Togekiss. Lo que pasa es que el Togekiss no me sirve de mucho, creo que en este combate. Es que son Pokémon interesantes, ¿eh? O sea, sé que el combate este son... No me jodas, hijo. No me jodas, hija, de verdad. ¿Quieres pelear? Me cago en la cona, coño. Que tienes Pokémon a nivel 2. Que tienes Pokémon a nivel 2. No me jodas, Gorka. Cago en la cona. A ver, Buizel. Venga, sur para ti, tu familia y para tu... ala, para tu casa. Nivel 41, me da igual. Voy a extraliblearlo, ¿eh? O sea, voy a extraliblearlo rollo nivel 40 y tantos, ¿eh? O sea, 43, 44, yo creo que lo voy a hacer porque es que si no es que lo veo jodido, ¿eh? Lo veo muy jodido. A ver, me han dicho que haga surf. Surf en la parte de la guardería. Entonces, entiendo que es por aquí, pero es que no sé si es aquí exactamente o dónde con Ari, la verdad, no lo sé. Entiendo que será por aquí, ¿verdad? A ver, Octillery, hijo de mi vida, que vas a ser el salvador de hoy. A ver, a priori esto es una piedra oval. Vale, perfecto, bien, es una piedra oval. Luego, también me habéis dicho que puedo cambiar al Hoothoot por un Torkoal. Lo que pasa es que no me queda un Pokémon que puedo volar. Por lo tanto, si yo evoluciono al Noctowl y lo cambio, me quedo sin poder volar. Y el Torkoal no creo que sea muy importante en el día de hoy. Creo que el que va a ser importante va a ser el Octillery. Ahora, se me ha olvidado una cosa. Voy a comprar drogas. No, aquí no. Enrique, vuelo. Vamos a... aquí a Trigal. Vamos a ir a al centro comercial y vamos a comprar drogas. Voy a comprar ataque especial X y velocidad X, no lo sé, la verdad. Es que no sé si mis Pokémon serán más rápidos que los Pokémon del rival. No tengo ni puta idea. Seguramente sea más lento, ¿verdad? Es que Octillery... ¿Cuánta velocidad tiene Octillery? Es que creo que no tiene mucho, tío. Tiene mucho PS, tiene buena defensa, pero no tampoco. 103 de ataque especial, 59 de velocidad. 59 de velocidad, lo veis... No lo veo rapidillo, ¿eh? No lo veo para nada rapidillo. Pero yo creo que mejor un ataque especial. Es que a lo mejor puedo solearme con surfs a todos los Pokémon si me meto un ataque especial X, ¿sabes? Es que un ataque especial X puede ser importante, ¿eh? Puede ser importante. Porque además, he estado viendo el pibe este. Es que tiene un Zangus con abocajarro. Pero es que creo que... A mí me abre... mi compañero tiene un Absol. Entonces, yo entiendo... No sé si en el 100% de las veces, pero entiendo que el abocajarro del Zangus que puede hacerme... irá para el Absol. Entonces luego el surf mata, ¿no? En el siguiente turno me refiero. Pues que luego a lo mejor hace a bocajarro a mí, ¿no? Es que no lo sé, tío. Es que no lo sé, tengo muchas dudas, tío. Pero muchas, ¿eh? Especial X, vamos a comprar. Bueno, voy a comprar de todo. Ya que estoy aquí. Compramos de todo, chicos. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tengo pasta de sobra ahora mismo. Tengo de todo. O sea, precisión X también. Bueno, precisión X la verdad es que me la pela. Directo me la pela. Protección especial 2, ¿vale? Defensa X voy a comprar 5. Ataque X voy a comprar 5, ¿vale? Y velocidad X también 5. Vale, ya está. Con esto ya tenemos. Vale, ahora voy a darle... Yo creo que voy a subirle... Es que no lo veo, ¿eh? Es que no veo nada claro el combate, chicos. No lo veo nada claro, ¿eh? No lo veo nada claro. Además, el rival también luego tiene un Gyarados. Es que tiene un puto Gyarados, tío. ¿Con qué mato yo a Gyarados? Es que no puedo con Macio no puedo matar al Gyarados. Con Ninarcos a furias dragones. Con Ari a tumbarrocas. Pero es que tiene... Seguramente el Gyarados tenga un ataque tipo agua. 100%, vamos. Aquacola tendrá. Seguro. Buah. Es que tampoco quiero utilizar a Ninarcos porque Ninarcos... ¿Cuánto le queda para subir de nivel? ¿Cuánto le queda? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Ah, bueno, le quedan 6.000 puntos de experiencia. Vale, o sea, Ninarcos puede pelear, ¿eh? Puede pelear. Ninarcos está bien de nivel, ¿vale? O sea, no está mal del todo. Lo cual, correcto, para que me sirva hoy y me sirva mañana también, ¿eh? Madre mía. Madre mía, chico, no tengo nada claro, la verdad. No tengo nada claro, pero nada. O sea, estoy... rayatis. Estoy bastante rayatis, ¿eh? Voy a poner un poco de... esto, un poco de luz, ¿no? Es que, no sé, tengo mala luz hoy, no sé por qué. Tengo mala luz, es que mira que está soleado hoy aquí en Madrid, pero yo qué sé, me cago en la cona. A ver, ¿voy con estos o qué tengo en el PC que también pueda ser interesante? Es que no tengo nada claro, tío. No lo tengo nada claro, tío. Es que no, a lo mejor es mejor extra levelear a Blastoise en vez de a Octillery. ¿Cuánto ataque especial tiene el Blastoise? Es que a lo mejor es mejor extralevelear al Blastoise y luego tirar del otro, ¿no? Porque es que este combate es más complicado. Y tiene Aquajet. Es que tiene bastante menos ataque especial, ¿eh? Tiene más velocidad, pero tiene menos ataque especial, ¿eh? Es que el Octillery es Jesucristo, ¿eh? Es muy bueno Octillery, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno, no. Vamos con Octillery. Es que lo que necesito es que Octillery mate a todos de un golpe con Surf. Y yo creo que de quizá un ataque especial yo creo que me sirve. Es que yo creo que me puede servir un ataque especial. Vale, a ver, bolsa. Voy a darle caramelo raro. ¿A qué nivel lo utilizo? Es que tampoco quiero super extralevelearlo, ¿no? A ver, los Pokémon supongo que estarán a nivel 38 o así. Yo creo que a nivel 44 me puede servir, la verdad. ¡Doble rayo! A ver. Bueno, quitamos fijar blanco, me la suda. Vale, doble rayo. 43 y 44, venga, vale. Y voy a levelear también a Macio al 40. Macio al 40. Y voy a ir al coño, voy a ir al centro Pokémon, que es que tengo al otro con un PS. Y voy a ponerme a otro Pokémon. Aunque no lo ponga, voy a ponerlo, chicos. Uf, madre mía. ¡Estoy nervioso, maboys! Es un match ball, pero match ball. Y menos mal que no es líder de gimnasio, pero va a llegar un momento en el que va a ser un líder de gimnasio que se ha jodido, ¿sabes? Todo sea por haber perdido las vidas que perdí ayer, tío. Si no llego a perder yo las vidas ayer, estaría un poco más tranquilo, honestamente. Pero un poquito bastante más tranquilo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Ayer perdimos vidas, es lo que hay. Shit happens, las mierdas pasan. ¿Qué quieres que te diga? Voy a poner a... No, voy a poner a Blastoise. Blastoise por Hoothoot, ¿vale? Pongo al Blastoise ahí por si acaso, ¿vale? No creo que lo utilice, ¿ok? No creo que lo utilice, pero a lo mejor lo utilizo en otro momento. Yo qué sé, no lo sé, chicos, no lo sé. ¡Tengo mis dudas, vale! ¡Me cago en la cona! Solo quiero no perder el loque. A ver, que pierda el loque hoy es complicado, ¿eh? Es complicado porque me quedan todavía 7 vidas y porque... O sea, quiero decir, al final tengo un buen equipo. Lo que no quiero es perder ninguna vida. Y es por eso por lo que voy a intentar jugármela con... A ver, si de repente el primer bocajarro va a Octillery en vez de ir a por el Absol... Olvídate, hemos perdido, ¿eh? O sea, olvídate, hemos perdido. Ya te lo digo yo. Pero bueno, venga, sube para arriba. Esto es un poco raro, ¿vale? Porque lo vi en la guía esta, ¿vale? Y es que no hay nadie. Tienes que hacer como que curas a tus Pokémon, no sé qué, ¿no? Es que no lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Hola, buena tarde. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? Entramos por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale. Ayer pelamos contra... ¿Y tú quién eres? Hola, ¿qué sorpresa? ¡Ay! Soy Fernando Otto, retratista. Tu cara es muy fotogénica. ¿Quieres una foto de recuerdo? Sí. Estupendo. Prepárate para la foto. Mira hacia el pajarito. Vale. La foto antes de la muerte. Fotografiémonos, chicos, la verdad. Ahí está. ¿Quién coño? ¿Cuál es el Pokémon del medio? What the fuck? ¿Cuál era el Pokémon del medio? Ah, creo que era Skuntan, tú, parecía... Hostia, Pokémon de ruta aquí, chicos. Pokémon de ruta aquí. Pokémon de ruta aquí. Pokémon de ruta aquí. Vale, no. Vamos directamente a pelear y luego ya hacemos la captura de ruta. Porque si no es que no me va a dar tiempo. Vale. Ah, no, es aquí. ¿Primero hay un combate? Lo siento, estamos haciendo reformas. Jo. No, vale, no. ¿No ves que no hay nadie? No hay nadie por aquí. Pim, pam, no sé qué, no sé cuarto. Pues venga. Venga, para arriba. Anda. Hola, buenas tardes. Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descanse hasta que se repongan? ¡Sí! ¡Va a ser que no, mocoso! Vale, ahí está. ¡Hostia! Uy. ¿Tú eres quien ha estado entrometiéndose en nuestros planes? Tan joven y has derrotado a Protón, Pretelia y Atenea. Bueno, no importa, te destruiré aquí ahora mismo. Fulana, espera, combatamos juntos. Es que no, es el del Lucario. ¿Cómo que tiene Pokémon malos este pibe? Otro oponente, qué interesante. Pero mejor vayamos fuera, estaré frente en la zona safari. Espero que no te acobardes. No me voy a acobardar, no te preocupes, compañero. Vayamos a la puerta de la zona safari, Fulana. Uf. Nos vemos fuera, perdedor. Vale. Pues venga. Pues venga. Ahora... Joder, la verdad es que no pensaba... No le he dado la, os lo juro que no le he dado la. Quería plantear un poco más, yo que sé, la verdad, ahora da igual. No dejaré que arruinen mi plan. ¡Y sale el combate! ¡Combate más complicado de todo lo que llevamos de serie! Ese es el combate, amigos. Este es el combate. Vale, combate doble contra una random y el otro, Zangus y Scyther, 38 y 39 y 37, perdón. Vale, Absol y tiene a bocajarro el Zangus, vale, ahora tengo que... Es que no sé si hacer un velocidad X o qué. Velocidad X, venga, va. Se usó el objeto velocidad X. ¿Vale? A bocajarro, ¿a quién? Vale, al Absol. Vale. Le mata de una, vamos, 100%. Estaba claro que le iba a matar de una. Vale, pero se baja la defensa y la defensa especial. Así que el Zangus ahora debería de morir de un sur. Espero, ¿no? No lo sé, la verdad. Corte furia. Vale, esto me quita mierda, ¿no? ¡Vale! Vale, buen turno. Buen turno. Vale, y ahora me meto. El abocajarro debería ir al Lucario ahora, ¿no? Otra vez. Entonces si me meto el especial X... Vale, me meto el especial X. Vamos, no me ataques a mí, Zangus, no me ataques a mí, por favor. ¡Vamos! Vale, ahí está. ¡A Lucario! Bien. Lo aguanta de puta madre. Vale. ¿Y el Scyther? Cuchillada, a mí, no. Vale, lo aguanta bien. Esfera oral. Se carga el Zangus. De un esfero oral se carga el Zangus, vamos. O sea, ha hecho 2 a bocajarro, lo tiene que matar, pero lo mata 5 veces. ¡Pero 5 veces! ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, bien. Ok, soy más rápido, tengo más ataque especial. Ahora tiro de surf. Hundum. Perfecto. ¿Me intimida? ¿Me da igual? Al Lucario también le da igual porque va por lo especial, por lo que parece. Vale, y ahora empezamos con surfs. Surf. Pum. Claro, pero es que surf golpea al Lucario, ¿no? El Lucario se va a la mierda, pero me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual. Hondo muere, Hondo muere, Hondo muere, Hondo muere, Hondo muere, Hondo muere, Hondo, Hondo muere. ¡Vamos! Y el Scyther también. 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 ¡Y el... ¡No! No me jodas. El Scyther no muere. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El Scyther no muere. No me lo puedo creer. Doble equipo. Gyarados. Ursaring. Me vuelve a intimidar. Intimida al Ursaring. Es que me cago en mi puta madre. Es que me cago en mi puta madre. El Ursaring no vale ni para... Ni para... Ni de regalo vale. El Gyarados este... Tengo que tirar surf. Surf. Surf, surf. Soy más rápido. El Scyther evita el ataque. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que el Scyther haya evitado el ataque con un doble equipo. No me lo puedo creer. No le quita nada. Vale, corte furia Macio. Bote. Golpe aéreo. Vale, se carga, se lo carga, se lo carga, se lo carga, se lo carga. Vale, buf. Buf, buf, buf. Vale, a ver. Maguail. Uf, Maguail no me gusta nada. Yo tiro surf igualmente, ¿eh? Surf, surf. Y ahora nos evita el ataque. Vale, pero Maguail y Ursaring mueren. Maguail y Ursaring mueren es lo que hay. O sea, Ursaring muere. Esto es un 2 contra 1 ya, ¿eh? Es un 2 contra 1 esto, ¿eh? Vale, ¿y cuánto quita el surf al Maguail? Por favor, mátalo, mátalo, mata, 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 mata. ¡No! ¡Le mata! Bote. Me mata, ¿no? Me mata, vale. Finta. Vale. ¿Cuánto te queda? Vale, le quedan 4000 puntos de experiencia. A ver, necesito... Necesito cargarme al Gyarados ese. Vale, voy a sacar a Ninarcos. Es un 2 contra 1 esto, ¿eh? No le puedo intimidar al Maguail. Le queda todavía un Pokémon. O sea, le queda todavía un Pokémon, ¿eh? A ver, el Gyarados está intimidado. Va a hacer bote, yo creo. Me voy a cargar, me cargo al Maguail. Me cargo al Maguail. Dime que somos más rápidos, por favor, te lo pido. Vale, bien. Ok, me cargo al Maguail. Vale. Vale. ¿Y el siguiente quién es? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Granbull. Me intimida. Vale. Ok, me obliga a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar de bicho ahora. Va a hacer bote. Si hace bote, voy a sacar a Ari. Vale. Lo debo de aguantar bien. Y golpe cabeza, vale. ¡Joder, qué buen cambio, Folagor! Vale, y ahora vuelvo a cambiar a Ninarcos e intimido. ¿Vale? ¿Vale? Intimidamos. Bien, bien. Bien. Bote. Lengüetazo, no te paralices. No te paralices. Golpe crítico. Vale. Ari. Bote. Y golpe cabeza. Rugido. Perfecto. Akame. Me la suda, en verdad. Ninarcos y vuelve a intimidar. Vale. Vale, vale, vale. 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 Cascada. Me la suda. No me quita mucho esto. No debería de quitarme. Vale. Golpe cabeza. Vale, a Cocola al Granbull. Aquacola Granbull y vamos a empezar a dar hostias ya. Aquacola, pum, hostión. Más de la mitad, por favor. Bien. Vale. Retrocede. ¡Sí! Furia Dragón se lo carga. Bote. No me paralices, no me paralices, no me paralices, no me paralices, no me paralices. Me paraliza. No me lo puedo creer, chicos, no me lo puedo creer. Somos más rápidos, vale, Furia Dragón, fuera. Vale, bien, 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 vale. Vale, vale, vale. El Gyarados a la mierda. El Gyarados a la mierda. Perfecto. Va a hacer bote, yo creo. Yo creo que Taylor ahora es correcto. Ninarcos está intimidado 3 veces, creo, ¿eh? Danza Dragón. Una polla. Una polla que tiene Danza Dragón. Tóxico. Bote. Vale, voy a hacer tóxico igualmente, ¿eh? Tóxico, me tanqueo el bote, me tanqueo el bote. Vale. Bien. Vale, ahora es cuestión de tiempo esto. O sea, esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Hemos perdido una vida, pero... Hemos perdido una vida, pero buena vida, yo creo, ¿eh? Honestamente, entre tú y yo creo que esto es buena vida. Voy a... Es que puedo hacer Danza Dragón, entonces. Creo que voy a volver a intimidar. Volvemos a intimidar. El tiempo corre a mi favor ahora. Vuelvo a intimidar. Es que con la Danza Dragonesa me ha dado un poco de miedo. Sabía yo que se iba a tirar Danza Dragón. Sabía yo que se iba a tirar otra Danza Dragón. Si es que estaba más claro que el pan. Estaba más claro que el pan. Vale, se intoxica. Ahora Taylor de nuevo. Taylor aguanta bote, aguanta cascadas. Vale. Danza Dragón de nuevo. Me la va a liar otra vez, ¿eh? Es que me la va a liar. Es que me la va a liar, lo estoy viendo. Es que me la va a liar, lo estoy viendo, chicos. A ver, yo creo que Taylor aguanta cualquier mierda que me eche ahora. Y entonces, yo creo que ya está. O sea, yo creo que Tajo Umbrío. Colmillo hielo. Aguántalo. Aguántalo, por favor, Skuntan. Aguántalo, Taylor. ¡Taylor! Vale, lo aguanta bien Tajo Umbrío. ¡Tajo Umbrío! ¡Y tóxico! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Crítico! ¡Let's go! ¡Vamos, hostia! ¡Vale, coño! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! He perdido una vida, pero creo que todos estamos de acuerdo a que ha sido... lo mejor que he podido hacer, la verdad. Al final la subida de nivel y la mierda del ataque especial, la mierda esa no valió para nada. O sea, no vale para nada. No mataba de un golpe, tío. Yo pensaba que lo mataba de un golpe y no. Qué mierda. No me esperaba eso, da igual. Tenemos lo que queríamos. No esperes tanta generosidad la próxima vez. Uf, por fin hemos ahuyentado al Team Rocket aquí. Nos has ayudado mucho, Fulana, gracias. Mis compañeros y yo estamos viviendo en Yoto, ya que nos pidieron ayuda con la construcción del frente de batalla. He oído que están a punto de terminarlo, solo necesitan algo más de tiempo. Oye, ¿qué te parecería venir a vernos a todos? Bulgur y yo estamos en una caseta en Pueblo Caoba y las chicas se alojan en Ciudad Trigal. Ven a vernos cuando quieras. De todas formas, la gente debería ir volviendo ya que estos matones han ido. Nos vemos, Fulana. ¡Adiós! ¡Adiós! Compañero. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Macio, amigo, has sido un grande, ¿qué quieres que te diga? Has sido un grande y me ha salido todo más o menos bien. El Gyarados clave con la intimidación, ¿eh? Pero clave, clave, clave y encima no has subido de nivel, lo cual es jodidamente importante. Así que nada más, amigos, me encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. Venga, chicos, adiós.